pues hemos convocado a ustedes como medio para que junto a nuestros regidores y regidoras poder ver a San Francisco y el país lo que nosotros hoy en regocijo por la ponderación que hoy se le está dando a nuestra ciudad, pues entregarle la llave a don Luis Silverio como representante del alcalde de la ciudad de Merlin, Miami. Luis Suárez, una de las ciudades más, la más industrial de Miami. Y nosotros realmente queremos en este momento darle las gracias a él y de inmediato hacerle entrega, decirle a los regidores aquí, nuestro vicepresidente, ¿verdad? Y doña Finí, igual que Miguelito Betances, se acerquen por favor, para que junto con su esposa, don Luis Suárez, puedan recibir esta llave en nombre de nuestro municipio San Francisco de Macorís, como un mensaje de aprecio, de cariño y de hermanar este pueblo, que es un pueblo histórico, un pueblo luchador, que todo lo que sea, lo que obtiene, lo obtiene a base de sus luchas, y que ahora con una visión más allá, pues queremos ahora buscar hermanar y que nuestra producción, nuestros habitantes, ustedes le conozcan y sepan que estamos a las órdenes de una ciudad que tiene dos universidades, que vive pues haciendo profesionales para que donde quiera que se encuentren tengan una representación de nuestro pueblo con el mayor reconocimiento y la mayor moral que Dios nos haya permitido. Así que muchísimas gracias por venir hasta con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Que Dios me lo bendiga a todos. Bueno, por primera vez que vengo a la República Dominicana, me he encontrado una ciudad hermosa, me ha acogido su seno. Estuvimos hoy dando un recorrido por San Pedro de Macorís, estuvimos en una universidad, San Francisco de Macorís, por cierto, nos atendieron muy bien, hemos tenido una cena muy agradable. Alcalde, a nombre de la ciudad de Merlin, quisiera entregarle a usted la llave de la ciudad, ya que sabemos que usted es un alcalde ejemplar, hemos oído muchísimas cosas buenas de usted, sabemos que su ciudad San Francisco de Macorís tiene muchas cosas buenas que él ha visto. Yo personalmente le quiero dar gracias al pueblo, a sus habitantes, que la atención que han dado de todo momento, a la Fundación Rosario Gastón, que estuvo presente en todo momento con nosotros, igual que la jefa de protocolo Xiomara, que se ha portado muy bien con nosotros. Y queremos entregarle a usted la llave de la ciudad de Merlin a nombre del alcalde Roberto Martel, ya que soy el director ejecutivo de la Cámara de Comercio y Relaciones Internacionales de esa ciudad. Aquí le entregamos la llave de nuestra ciudad. La cual para nosotros es un honor tenerle usted en nuestro hermanamiento, la cual consiste en nuestra cultura, nuestra gastronomía y nuestro comercio a nivel internacional. Espero verlo muy pronto en la ciudad de Merlin y poder estrecharle nuestra mano, nuestro alcalde Roberto Martel, que se disculpó por la sencilla razón que tenemos elecciones en este momento, pero el alcalde está muy motivado a venir la próxima vez a encontrarse con usted. Y aparte de todo, quisiera darle un pin de la ciudad de Merlin, si me permite, caballero. Sí. Muchas gracias. Por darle un pin de la ciudad de Merlin, la cual nos honra una vez más. Sí, usted. Quiero decirle que ha sido la primera llave, tengo entendida, que ponen los Estados Unidos aquí en la República Dominicana personalmente. ¡Ah, caramba! ¡Felicidades! Gracias.